Tatiana. Hago una pregunta muy difícil. Segunda de la chica. Aquí, en un panteón, en una de las comunidades, tiene para Kohanim, Kohanim puede caminar adentro de la panteón. Hicieron dos... Bardas de 10 tepajim. Altura está bien. Está todo el camino está con la barda. Sí. Pregunta de Saham era muy, muy buena. Él preguntó: hay veces los Kohanim, cuando se va, es mucho Kohanim. Entonces, ¿qué pasa? Él se va cerca de la barda, casi toca la barda. O un tefaj, dos tefajim de la barda, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros de la barda. ¿Puede o no puede? En el Shulchan Aruch escrito, de una tumba toma Dalet Amot. Hasta Dalet Amot puede acercar un cohen. Ahorita, cuando hay barda, escrito en el Shulchan Aruch, necesita alejar 4 tefajim. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay la barda, está aquí. Un cohen no puede acercar, no puede tocar la barda, necesita 4 tefajim. 4 tefajim, ¿cuánto es? Por lo menos 32 centímetros. Puede ser 40 centímetros. Entonces necesita, dijo a mí, nadie no hace así. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? La respuesta es así. Es una, la verdad, era necesita aumentar a su jaluj esta explicación, porque yo vi todos los reparsiones, jaluj, no aclararon el tema. Ahora necesita aclararla, porque no está escrito ahí, necesita aclarar. El asunto es así, el jaluj habló sobre barda de otro tipo, no de las panteones de México. ¿Qué es? Él habla sobre la barda, si una persona conoce la tumba de Jajam Sadek Harari, ahí alrededor hay pareja, ¿nojón? Hay ese sobre este arrasado. Si está cerrado de completo, de no hay puerta para entrar, es cerrado. Ahí necesita alejar 4 tefajim. Es así, es como el Shulchan Aruch. Es sobre este barda arrasado. Pero la barra que está en el panteón es poner puertas para poder entrar y salir. Barra de poder entrar y salir puede estar cerca hasta tocarla. No hay problema. Entonces, los panteones que tienen barra con puertas de poder entrar y poder salir de las tumbas, ahí puede estar cerca hasta tocar. Cuando hay barda de estar alrededor completo, no para salir por el trap, igual como la tumba de Jajam Sadek Harari, allí necesita alejar 4 tefajim. Este no todo sabe, es muy importante para saber ese asunto. Perdón, Jajam, mandaba siempre a fuerza, ya con eso se soluciona el problema. No, ellos no quieren tener entrada adentro. No, ellos quieren cerrado. Este para la tumba, para cerrarla. La otra barda es para entrar, para salir, para visitar la tumba. Pero aquí ellos quieren cerrar, para hacerlo completo, cerrado. No, porque usted dice así, a mejor de todo, estudiar, saber alajar y cumplirla como debe ser. Una persona preguntó, de él estuve, yo no dije dónde, para que no haber, puede ser, se fue, no se llamaba. Estuve en un Bet Midrash y vio en Shabbat, a las 9:30, vinieron la gente para hacer tefilá, y 10 también. ¿Y qué es lo que harán esta tefilá? En Shabbat, toma café con leche y con un pastel. Todo es para preparar. Empezó esta persona diciendo, ver personas así. Pero no habla la sonora porque él hace este según el sonora. ¿Dónde apoyo de ellos? Es que los sonoros de personas que tienen hambre, usted considera como enfermo, no puede hacer cabana, puede comer cosas para tener fuerza para hacer cabana.
no tiene obligación de hacerlo, puede también los dos por opciones, pero está escrito, uno tiene hambre y sed, no puede hacer cabaná, difícil para él hacer cabaná, según la halajá, él puede tomar café con leche y pastel.